Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar lo que es la sesión que nos corresponde para este día con lo que es el curso de Excel básico. Y pues veamos acá. Este día vamos a continuar trabajando con lo que son las tablas. Vamos a ver unas cosillas acerca de cómo modificar las tablas. Y esto en la plataforma sería el punto 4.4 modificación de las tablas. Bueno, eh, suponiendo nosotros tenemos una tabla y si ya era un rango de datos y lo convertimos en tabla podemos realizar ciertas modificaciones. Pero también si la tabla es nueva, o sea, desde cero y la hemos creado y le hemos metido datos también, entonces tabla es tabla, como dicen por ahí, y las modificaciones pues vamos a tra a trabajarlas de igual manera, ¿verdad? Bueno, y acá se muestra esto, miren. Cuando haces una tabla, el Excel le va poniendo nombre, ¿verdad? Si hiciste 20, el Excel eh, lleva que la primera la primera, la segunda la segunda, etc. Pero si le pusiste nombre a una tabla, el Excel sabe también qué número era. Entonces, por eso es que algunas personas optan por ponerle a la tabla un nombre o no realmente, ¿verdad? En algunas ocasiones sí amerita ponerle nombre y en otros no, pero te puede referir, así como dice aquí, mira, tabla 2, ¿verdad? Igual sería, por ejemplo, que tengo la tabla 20, ta sería tabla 20. Lo único que tenés que tener en cuenta aquí, que a qué se refiere su tabla 20, ¿verdad? Si tenés eh, varios registros, entonces eh, a veces sí es bueno colocarle el nombre, aunque no del todo es una obligación, pero sí es bueno, ¿verdad? Bueno, entonces veamos. Les mandé en el WhatsApp hace poquito eh, una, un archivo que es el mismo de tablas, pero con más pestañas. Entonces, eh, ¿a qué me refiero? Es este, mira. Este, este archivo tiene más, más pestañas y esas pestañas pues están acá, mira, donde dice modificar tabla, operaciones con tabla y quitar duplicados. ¿verdad? Entonces, eh, si te das cuenta, este archivo es el mismo que teníamos, que teníamos puesto a, a, cuando comenzamos a ver tablas. Por ejemplo, acá hay, qué es una tabla, cómo está compuesta, cuáles son los utilidades de la tabla, ya lo vimos. Proceso para crear tablas, ya lo vimos. Si ya tenía rango de datos. Y lo haces tabla, perfecto. Si no es tabla desde cero, tabla con una o varias columnas. Ya lo vimos. Y hoy vamos a ver eh, modificaciones de tabla. O sea, los últimos tres temas de este, de este listadito que están acá. Operaciones con tablas y quitar duplicados. Entonces, eh, vámonos acá donde dice modificar tabla. Bueno, mira. Esto es un rango de datos, lo que estamos viendo, ¿verdad? Para convertirlo en tabla, ya habíamos dicho de que eh, tenía que estar en sus contornos, fila superior y, y la columna inmediata izquierda derecha, ¿verdad? Eh, pues ningún otro dato. Para que automáticamente cuando te colocas encima del listado y le das control Q, que es el método corto de hacer tabla, o si querés, te venís a insertar, menú insertar y elegís tabla, que eh, es lo mismo, ¿verdad? Sale y le da a aceptar. Este, esta tabla es la 1, pero si quieres le puedes poner nombre, mira. Le puedes poner el nombre allá Ya habíamos visto también cómo se identifica una tabla eh, con un rango de datos, la diferencia cuando invoquemos una tabla, ¿verdad? Bueno, ok. Le vamos a dejar ese nombre. Habíamos dicho que cuando la, el rango de datos que has hecho tabla. No tenía ningún formato específico, la tabla te puede, te muestra un estilo de tabla. Un, el estilo es colocarle ciertos colores, ¿verdad? Entonces, eh, eso es nada más estética. Habíamos chequeado también de que la tabla, en algunas ocasiones, si querés, puedes colocarle lo que son los subtotales. <laughs> en este caso, esta tabla es de 10 líneas, ¿verdad? Eh, cada línea en una tabla es registro. Aquí, mira. Todo lo que refiere a vendedor 1 eh, se le llama registro 1, a vendedor 2, registro 2, registro 3. es lo mismo, ¿verdad? Cuando vayamos di diciendo así, registro 10, es vendedor 10. Ahora, la tabla tiene esta activación que es el, los subtotales, ¿verdad? Que te salen abajo. Ahora, las modificaciones de la tabla con, concierten en. Por ejemplo, agregar un campo a la par. Si querés, agregas mes 6, escribís el encabezado, ¿verdad? Mes 6, y lo agrega. Esta es la primera modificación, una columna. Ok. Segunda modificación sería una línea. Hay diferentes métodos para esto, pero vamos a reducirlo en dos. El primero es que si estás en el último registro, apestaste tab y agregaste una línea y acá obviamente pondríamos vende, vendedor ¿verdad? vendedor 11 y los datos yo los voy a copiar para no tardarme tanto ¿Eh? y los datos de venta okay. pero también la tabla le hemos agregado una columna y un registro eso es lo que le hemos agregado ahora si le quiero agregar otro registro y sería el vendedor 11. Entonces, yo no lo voy a, jala, a copiar porque podría ser que aquí sea un nombre, ¿verdad? Por ejemplo, si vas a agregar un Juan, o sea, vendedor 11, mira, ya te lo agregó. Entonces, tenés el método de digitar directamente. El Excel sabe que cuando tenés un formato de tabla y escribís abajo algo, por ejemplo, vende DOR 12 y apretas tab para pasarte al siguiente lado. Y rellenar los datos. Yo en este caso lo voy a copiar otra vez nuevamente. Él sabe que estás agregando lo que es fila. Pues, entonces hemos agregado dos registros. O sea, filas a la tabla. Y una columna. Suponete. El vendedor 12. Ya le vas a comenzar a digitar datos en el mes 7. Y vendió 560. Mira. Él automáticamente te hace la columna siguiente. No necesariamente deben haber datos en, una, en, en los demás meses o en demás columnas o campos de la tabla si uno lo requiere. Y acá, ojo, desde vendedor 1 hasta el 12, todas las operaciones que van a hacerse son de campos. Por ejemplo, acá en meses sí le tendríamos que digitar lo que es eh, la venta a cada uno si sí, las tuviera, ¿verdad? pero digamos que eh, para efecto de no tardarnos tanto, voy a digitar estas dos cantidades iguales. Y ahí están, ya, ¿verdad? ok, entonces si le quieres cambiar diseño a esto, te vas a herramienta de tabla, ¿verdad? diseño de tabla, y le cambias diseño, ¿verdad? no hay ningún problema en cualquier momento. Ahora, el botón este de filtro se activa acá, estando seleccionada la tabla, o control shift L control shift L control shift L control y shift eh, apretado al mismo tiempo L es para ponerlo y L para quitarlo control shift lo tengo apretado con el tecladito L para ponerlo L para quitarlo si lo quieres ese es el autofiltro vaya entonces si querés, venís y desactivas el autofiltro y las con bandas hace eso mira eh, si le pones columnas con bandas hace esto si quieres en negrito la última um, o la primera fila última columna en negrito para totales serían y acá vale. ok entonces ahora lo que vamos a ver eh, voy a quitar a quitar la banda verdad bueno dejémoslo las filas con bandas ok ahora lo que vamos a hacer es que vamos a borrar una columna por ejemplo, te puedes poner en cualquier columna o si te pones en cualquier registro de la columna 1, no importa, está sobre la columna. Si te pones en la 7, en el último registro de la 7, en el penúltimo, en el primero, no importa, está en la cabecera, pero eh, estás en la columna 7 de la tabla. ¿Verdad? Ahí le das botón derecho y te van a salir este menú emergente. Mira, esto sí te Pones en eliminar y vas a eliminar columna porque la has seleccionado y quieres eliminar toda la columna. Entonces le das eliminar columna y así se fue la primera columna. Ok, voy a venirme y me voy a poner en cualquier parte, pero voy tras eliminar la línea del vendedor 12, el registro 12. Entonces venís y te pones a cámara en el mes 4. Le da botón derecho, te vas a la parte de eliminar, pero acá te va a cuestionar el Excel, ¿verdad? Si querés eliminar la columna o fila. Entonces yo voy tras el vendedor 12, sería la fila, y elimino el vendedor 12. Recordad que también es tener los lo famosos deshacer, mira, deshacer para volverlos a recuperar y los rehacer. Control Y y Control Z, ¿verdad? Z. Y, yeah. ok, vamos a eliminar el vendedor 11. Mira, me pongo sobre el nombre vendedor 11, botón derecho y eliminar fila. Estamos. O sea, si yo voy a tratar, voy a insertar algo acá, mira. Eh, inserté una columna Excel. Si yo estoy tratando sobre la tabla, le estoy dando clic a la tabla. No estoy trabajando con la los encabezados de. Columnas ni con las filas de Excel. Estoy trabajando con la tabla. Vale, me voy a ir a colocar en mes 6. Cualquier parte del mes 6. Botón derecho. Y eliminar. Y en eliminar le digo columna. Elimine columna. ¿verdad? Entonces acá hay de tener mucho cuidado con esto. ¿verdad? Porque eh, si te pones en vendedor 3, insertar. ¿verdad? Insertar columna de la tabla y ahí te va a decir esto mira insertó mira la nueva columna ¿verdad? ahora acá ya sabes verdad que puedes eh, todo esto control x y lo, 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 lo cortas lo pegas lo manipulas no hay problema lo puedes copiar etcétera vamos a eliminar esto 22 la cabecera ya sabes que el excel te le pone cualquier cosa ¿verdad? Y uno pone la cabecera como es, botón derecho, eliminar, columna, ¿verdad? Entonces, así vas a eliminar columna y fila, solo vas a ponerte sobre la parte donde te quieres, ¿verdad? Y eh, de hecho, te vas a ubicar en alguna columna y vas a decidir si vas a eliminar columna, o sea, acá, o si vas a eliminar fila, acá, ¿no? Obviamente eso va a concernir sobre la... Por ejemplo, yo no puedo ponerme en la columna del vendedor 10, en la fila del vendedor 10, ¿verdad? Y en la columna mes, en cualquier columna, y pretender eliminar el vendedor 1, ¿verdad? O sea, eso no se es puede, sino que tengo que seleccionar alguna parte que pertenezca a la fila que voy a eliminar. ¿Estamos bien con eliminar filas y columnas? Sí. Vaya, y también así se insertan. Bueno, también, ¿verdad? Eso es desde la matriz, pero también en Excel, si ven y si le das insertar, vas a insertar columna. Si le das acá insertar, vas a insertar fila. De igual manera vas a borrar también así, ¿verdad? Por ejemplo, acá, ¿ve? si yo tengo el mes 12 y elimino la columna desde el Excel, desde la, desde la hoja de cálculo arriba del Excel. Automáticamente, como ahí está la columna. La, la tabla también se va, pero lo ideal, lo ideal es la tabla. vaya vale, mira esta tabla acá donde dice el nombre en la parte izquierda dice cambiar tamaño. Mira cambiar tamaño ya vimos que es de diferente forma verdad. entonces acá eh, es como que quisiera volver a marcar ¿verdad? cambiar tamaño pero vimos también de que eh, estirando esto, estirando el marcador. Que te da el borde, puedes hacer eso. Los tiras para abajo. Eh, más líneas. Los tiras hacia, hacia la izquierda. Ahora, ¿qué pasa si en la tabla hay un campo acá? Eh, con este no se puede, ¿verdad? Entonces tendríamos que venirte aquí, mira. Si querés poner acá un campo, por ejemplo, número. Vale, ok. Y esto quieres que sea parte de la tabla. Ahí sí ya me fregaste. Entonces, lo que hay que hacer es venir y diseñar tabla y acá, mira. Volver a marcarla. Ahí sí, mira. Porque este estaba hacia atrás. ¿Ya? Ok, y esto eh, le vamos a dar Control Z para no incurrir en más cosas. Entonces, si es hacia abajo y es hacia la derecha, perfectamente con el botón este de eh, del margen, ¿verdad? Pero si es hacia atrás, sí te vas a tener que venir a fuerza tomar la tabla y venirte aquí donde dice cambiar tamaño. ¿Verdad? Por referencia, pues lo vas a hacer. Ok, estamos, ¿verdad? Este ejercicio lo vamos a dejar ahí. Acá vimos cómo insertar columna y fila desde la tabla y utilizando Excel, ya vimos también cómo insertar hacia atrás de la tabla, que es modificar tamaño y... Puedes poner bandas y otras cosillas. Ver, ahora vamos a la pestaña, a esta pestañita que está aquí. Miren. Operaciones con tablas. Vaya. Esta tabla, o sea, este es un rango de datos. Si le doy clic, no aparece arriba nada que me diga que es tabla. Por lo tanto, ¿cómo lo hago tabla? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo hacemos tabla ese, ese listado? Control-Q. Control-Q, ¿Me, ¿me coloco encima de él o no? Eh, sí, de cualquier ah. fila, de cualquier. Y hoy Control-Q. Sí. Ok, y acá Enter. Enter. Bah, perfecto, ¿verdad? y ya sabes, ¿verdad? Que te le da el... El tono característico, ¿verdad?, que da las tablas. Esto, como digo yo, es, si querés lo dejás, y si no, pues lo, lo cambias, ¿verdad? Ya sabemos acá, ¿verdad? Si no, si no te gusta ningún tono, sería este, ¿verdad? El primero, el ninguno. Bueno, pero dejémoslo para que vean. Vaya, mira, acá vamos a ver operaciones con tabla, ¿verdad? Eh, suponete, yo voy a hacer este pequeño extracto acá, mira. Tengo, vende. Eh, vendedor y tengo mes uno, mes 2, ¿verdad? Ok. Y en vendedor tengo a Juan José. Hasta ahí lo voy a dejar. Y, en, y tengo 500 en uno, 650 en otro, y 750, y 800. Ok. Vaya, mira. Esto que está acá es una... ¿Qué es? Supongamos... En sí, en el fondo es un cuadrito de venta, ¿verdad? Vendedor, están los dos vendedores. Si querés le pones, Carlos, ¿verdad? Y es 560 y 600. Vale, mira. Entonces acá, acá tenés esto, ¿verdad? Y venís. Y vamos a ver la diferencia de cómo operar un rango de datos. Esto es un rango de datos. Esto que está acá no es una tabla y va a dar lo mismo con tres o treinta mil que tengamos vaya entonces acá dice las mismas operaciones que están planteadas arriba las vamos a hacer en la tabla y en el rango de datos y vas a ver la diferencia bueno dice sí colocar un campo que se llama total de la venta verdad entonces como son varios meses vamos a la tabla verdad mes 1, 2, 3, 4, 5, si querés le pones enero, febrero, marzo, abril, ¿cómo sería así? Enero, ¿verdad? Entonces, como ya voy a desactivar eso, control shift L, el filtro, ¿verdad? Entonces, como yo le puse ya al mes 1, 2, 3, 4 nombre, enero y hago arrastre. Y mira, ya me lo está llenando, ¿verdad? Ya lo personalicé ya hice mayo. Vaya, detalle, ¿verdad? Entonces acá me dicen que coloque un campo que se llame total. Solo le voy a poner total B. Se asume que es venta, ¿verdad? Entonces ya le puse enter. Él me creó, ¿verdad? Él automáticamente ha creado todos los registros esperando a meter datos de cada vendedor. Ahora me voy al rango de datos y ahí tengo que poner total también. Bueno, si querés acá le pones enero. Y si haces arrastre, aunque sean dos, ¿verdad? te lo va a hacer, mira. Enero, febrero, vaya. Y acá le vas a poner total y enter. Vaya, acá solo te puso la cabecera. Pues sí No te ha generado automáticamente ningún, ningún registro. Esperando parcialmente que ingreses los datos de. En este caso sería una operación matemática, ¿verdad? Entonces ni siquiera me le puso el borde, mira entonces vengo yo y a febrero le tengo que copiar el borde para ponerse la total en cambio aquel sí, la tabla ya te trae un formato predefinido que okay. vaya ok, sí, pero el, la cosa es esta, de que yo ya hice solo una parte, solo he puesto el total, lo que te, cuando me dicen ahí, coloque el campo asume que también debe ser la operación bueno, entonces mira igual suma verdad, suma y este rango. Vale, mira cómo se comportan acá. Me dice que suma desde J6 hasta K6. Y está bien. Pone el total, mira. Y ahí está el total. Ok, perfecto. Pero no me lo pone para las demás. Entonces solo lo calcula en la celda que yo lo puse. De igual manera yo lo hubiera podido calcular al final, ¿verdad? Igual. Suma. Y en cualquier registro. Y hubiera sumado esto y me da lo mismo, mira. Pero no lo pone para las demás, entonces yo me tengo que encargar de hacer el arrastre o copiar vaya, si querés le puedes poner doble areja a esto, no hay ningún problema bueno mira, entonces pusiste la cabecera y tuviste que copiar el formato vaya, uno, la otra es que hiciste una celda, una fórmula en una celda para calcular el total y tuviste que copiar hacia abajo, vaya, entonces ahí todo lo haces por tu propia cuenta vale, en cambio en el excel yo cuando he formato tabla le puse ¿qué le puse el, la, el nombre del campo y me lo definió para todos pero se llama campo ahora tenemos que hacer la operación de totalizar o sea la suma podemos igual suma ¿verdad? Y en teoría son todos los meses, los marco y mira cómo sale aquí la nomenclatura. Sale primero el nombre de la tabla, que se llama 2, y sale, mira cómo como suma, desde el campo enero, dos puntos, indica continuidad hasta el campo mayo. ¿Y qué operación es? La suma. Entonces aquí en tablas hablas, hablas así como cuando hablamos de los nombres, ¿verdad? Hablas suma. De la tabla 2, el campo de enero hasta mayo. Entonces es más fácil. Pero a la hora de dar enter, te sale todo. Porque la operación es eh, similar para todos los datos. Ya no necesitas ni copiarla. La vamos a hacer otra vez, mira. Va, ok. Sería así. Igual, es más, te puedes poner en cualquiera, mira. Vamos a ver. Igual. Suma. Y le digo. Acá. Mira, en las tablas, sí, escribir esta nomenclatura está un poco complicado, pero como solo lo marcas, <coughs> el Excel se carga de escribir la nomenclatura y enter. Mira, en cualquier parte que te pongas, solo escribes una vez la fórmula y él re la rellena. ¿Estamos? Entonces, si te das cuenta, ya ahí tenemos unas di pequeñas diferencias, ¿verdad? De optimización de tiempo. ¿Estamos? Bueno. Ok, entonces eh, veamos acá que continúa. Dice así: colocar el IVA del total de las ventas. O sea, el IVA va a ser sobre el total V. Entonces venís y voy a insertar acá una columna, ¿verdad? Ojo, no en la tabla, sino que inserté una columna para que viéramos. Vaya, mira. Dice que ponga IVA. Entonces pongo IVA. Si sí quiero, ¿verdad? sino de una sola vez en cualquiera de estas voladitos mira, si aquí no escribo nada y solo me voy con la operación y, y digamos que se me olvidó poner la cabecera y digo yo, a ah, punto dos colocar el IVA, el total de ventas, entonces vengo y le digo el total de las ventas por el 13%. Y enter. Ese es el IVA, mira. Ah, dije, me olvidó poner la cabecera. Venís y ahí le sobreescribí donde decía columna IVA. Y ya, ahora en el rango de datos, vas a tener que poner IVA. Para comenzar, no te, no te puso ni los bordes, le vas a dar copiar formato y aquí vas a poner en la primera celda que habitualmente se hace igual la nomenclatura, ¿verdad? De M6, donde está el total de ventas por el 13. Por ciento y enter, y te hizo la primera celda. Y aquí vas a tener que darle dos clics, o sea, copiar, arrastre o como sea. La cosa es que tenés que hacer una copia. Entonces, mira, ahí ya tenemos latente la diferencia, ¿verdad? Ahora, este archivo, recordad que quedé lo guardando regularmente, ¿verdad? Vamos a insertar otra columna en Excel. Aquí, mira. Hoy me dice crear campo comisión, 5% de las ventas. O sea, estamos hablando del total de ventas. Entonces acá, como te digo, si quieres pones comisión. Si querés, ¿verdad? Si querés y acá haces el cálculo. Por lo general se si hace en la primera porque es la que tenés más inmediata. Esto que sería el total de las ventas por 5%. Y ahí tenés la comisión. Ahora, en el rango de datos, comisión, mira, tendría que copiar el formato de la cabecera y acá igual el total por el 5%, la primera, el primer registro, o sea, Juan, ¿verdad? Y dos clics, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, aquí hay diferencia notable ¿verdad? de lo que estás viendo. Por ejemplo, si venís y este rango está copiado hasta Carlos, si pones a, a, a Rina no sé, y comenzás a escribir 500, 600, mira, aquí tenés que copiar estas fórmulas. No hay vuelta de ojo, control C para abajo. En cambio, si venís y acá íbamos vamos a agregar a el vendedor 9. Vendedor 9. Obviamente, ¿verdad? Las ventas no me las va a agregar Excel. Porque depende de qué os las dijiste. Pero las fórmulas que hayas hecho ya te están esperando. Y él sabe, mira. Vas a sumar de esta tabla, o sea, tabla 2, desde enero hasta mayo. Okay, y así sucesivamente. Digamos que para efecto de. Bueno, le vamos a poner 550. Y ahí voy a ir sumando. Mira, 625, 600, y 758, y 720. Y ahí está ya. Entonces, si te das cuenta, realmente hay una facilidad de trabajar con tablas. A trabajar con un rango de datos pero en el fondo y cada quien va a decidir ver si te das cuenta con solo mirarlo nosotros sabemos que para efecto de optimizar tiempo recurso y hacer menos esfuerzo nosotros eh, nos quedamos con con el archivito que está a la par que es el tabla y el rango de datos ya viste que es un poquito así complicadito porque en el fondo um, lo tenés que hacer todo manual, ¿verdad? Todo, paso por paso. ¿Y con cuál trabajarían ustedes? ¿Con, con el formato de tabla o con el de rango? Está más fácil el de tabla. ¿Verdad? Te ayuda, pues, al menos con los campos, sí. ¿verdad? Realmente, eh, en el de tabla que se te vaya algo es un poco difícil, ¿verdad? Pero en el de esto sí. Fíjate que puedes venir y puedes comenzar a, a digitar a un montón de gente, pero los cálculos no van a estar. Bueno, es verdad, copiar la fórmula no cuesta. Pues sí, pero si, si se te olvida y lo mandas, entonces es de tener cuidado, ¿verdad? Ahora, como te menciono ahí, cada quien define cómo va a trabajar, pero las herramientas, pues ahí están, ¿verdad? Que es más fácil una y que es más difícil otra. O sea, no es, no es que sea difícil, sino que en sí, Um, lo que implica es conocer, ¿verdad? Por ejemplo, tenerle miedo a esta nomenclatura, mira, donde dice total y que dice, cuando digo nomenclatura es esto, que dice tabla, enero, mayo, o sea, nombre, mira, ve, lo que te está diciendo ahí es, sume en la tabla 2 el campo de enero hasta mayo. Por ejemplo, si te pidieran, ¿verdad? Imagínate, que eh, te piden el promedio de las ventas, mira, te piden. Que pongas el promedio, vaya, punto cuatro. Como ya no lo voy a hacer tabla, puedo escribir arriba, mira, punto cuatro. Pro, promedio de las ventas. Ok. ¿Cómo hacemos el promedio de las ventas? Sin hacer un campo, sino que solamente quiero hacer el promedio. Y digamos que lo quiero poner aquí. Bueno, insertemos, insertemos una, una, una fila, a ver. Acá, mira, yo quiero poner el promedio de las ventas aquí, aquí. ¿Cómo haríamos? Igual la función promedio, ¿verdad? ¿Y qué me están pidiendo? El promedio de las ventas. Entonces, es el promedio de esto, ¿verdad? Ojo, me lo piden total. ¿verdad? Y entonces digo yo promedio de la tabla total del campo total ventas. ¿sí? Y ahí está, vaya vale, acá ya sabes verdad que le tenés que poner dolaritos y ahí está bueno vale. ahora si lo marcas en el excel abajo te dice el promedio de 34.000 y la juana pero uh, ven, déjame ver es que aquí aparece una cosa azul aquí te dice promedio 3.800 el mismo que está arriba entonces, ¿qué quiere decir? Que en, la, en las tablas no necesariamente vas a hacer campos para hacer operaciones. También en los rangos de datos, ¿verdad? Solo que aquí en el rango de datos, ya sabes que la nomenclatura, si yo quiero sacar el promedio, sería, bueno, me voy a la autosuma y en la autosuma está el promedio, ¿verdad? Por aquí está, ¿verdad? Está el promedio. Y le digo que es el promedio de eso y me va a dar lo mismo, ¿verdad? Pero, eh, mira cómo se escribe. Uno agarra referencia de celdas. Y el otro no. Vaya, ¿qué pasa? Veamos acá con el promedio. Mira. El promedio eh, abarca ahí. Bueno, entonces eh, acá hay otra cuestión, ¿verdad? En la tabla... Es verdad, se pueden sacar operaciones con fórmulas fuera de la tabla y fuera del rango de datos. Pero si sí te dicen, mire, yo quiero que la tabla abajo traiga los totales. O sea, deme el de enero, marzo, ay, totales de cada columna. Entonces, eh, no es correcto venir a hacer esto. ¿verdad? Igual, suma. Así se puede, ¿verdad? Suma y suma esto. Y él te va a decir, eh, en la tabla 2, suma enero. Y esto lo copias. Pero mira lo que se activó. Mira lo que se activó. Si lo estás copiando, mira lo que va copiando. Va copiando enero, ¿verdad? Entonces así nos trabajan las tablas. Las tablas sí te van a aceptar eh, que pongas abajo sumas y todo. Pero el problema es que cuando la tabla le activa filtros, esto se contrae, mira. Por ejemplo, ¿verdad? Venís y quieres ver solo los datos del vendedor 1. Bueno, ya vas a ver lo que va a pasar. Bueno, si yo abajo pongo igual suma, ¿verdad? la operación suma y sumo enero. Acá tendría que poner igual suma. Y tendría que decirle este campo para Febrero. Y así sucesivamente. ¿verdad? Pero mirar. ¿Cómo va a estar esta cosa? Si yo le digo, que okay, quiero ver eh, de vendedor uno nada más enero. O sea, vendedor uno en enero vendió 970, no, 7000 y algo. 7000 y algo es todo enero. Entonces, cuando ocupas filtros y contraes, mm, lo que te está enseñando la función suma es la suma de todo ese rango, aunque sea tabla. Entonces, las tablas no se manejan con las sumas así. Las tablas se manejan arriba, le, le das clic a la tabla, arriba, diseño de tabla, y se manejan con fila de totales. ¿verdad? Fila de totales. ¿verdad? La fila de totales, en el fondo, es una función que se llama subtotal, y vos escoges la operación, y esa se adapta a que si tienes un listado de estos y está desplegado, te enseña el total, y si lo contraes, te enseña solo lo que estás viendo, y el total se adapta a lo que estás viendo. Vaya, veamos. Vaya, al darle clic aquí, está activo. Al darle clic acá, está desactivo. Está activo, ok. Entonces, si yo vengo y a todos los números le voy a poner total, entonces le doy clic al primero de enero, clic acá y pongo, como me piden totales, suma. Y así. Cada uno, ¿verdad? Suma. ¿Verdad? Y así cada uno. A ver, mira. Porque me han pedido suma. <laughs> Fíjate que cómo sirven estas herramientas. Porque si estás con rango de datos, va a estar ocupando una cosa. O la función suma o la función subtotal. Pero si no sabes ocupar la función subtotal, la tenés que aprender, ¿verdad? Y acá le pones. Mira. Acá. Bueno, acá por lo general le va a poner total, ¿verdad? Total. Ver, mira. Entonces, venís y agarro el filtro, agarro el filtro de vendedor 5, o sea, solo quiero ver vendedor 5. ¿Verdad? Ok, agarro el filtro de vendedor 5, entonces va a ocultar todos los demás. Entonces, si te das cuenta, la fila de totales, que es un total automático, se adapta a vendedor 5. Vale, por ejemplo, hoy voy a mostrar el vendedor 5, 6 y 7. Mira, se adapta. Se adapta a esto. Y esto, tenerlo por seguro que es la cantidad, ¿verdad? Mira, lo marqué y ahí sale abajo eh, suma y promedio, ¿verdad? Entonces, venís y tenés que tener eh, en consideración esto. Ahora, los mostrás todos. Ahora, el rango de datos, mira. En el rango de datos vas a venir va a poner total. Ok, ajá. Vaya, acá, como agregaste uno y no se le agregó el formato, le vas a copiar formato. Vaya, mira, total. Y vas a agarrar la autosuma, lo más fácil, ¿verdad? Ok, y esta la vas a copiar. Ok. Vaya, mira. Perfecto, ok. Ajá. A este rango de datos también se le puede poner un autofiltro, ¿cómo? Control-Shift-L. Vaya, mira, y tiene autofiltro, mira y solo, solo quiero ver a Carlos ajá, Carlos, mira, ¿y el total dónde está? ah, no, es que porque solo hay uno, voy a ver Carlos, José y Juan, tres ¿Y ¿dónde está el total? no está, ¿verdad? y si pones si miras, aquí dice total total te lo ha tomado como otro vendedor, y es más hasta puedes listar total y entonces mira, acá está complicado, ¿verdad? Esta, este rango de datos Manejarle así los totales está, está complicado, pues, porque solo funciona desplegado sobre el rango. Mira, este rango esto es, es estático. En cambio, los subtotales de la tabla son dinámicos, pues, se adaptan a eso. Mira, función subtotal, mira. La operación 9 es la suma, 109 es la suma. Esto funciona así, mira, igual subtotales, mira. Y en subtotales, lo primero que te dice es: ¿qué operación quiere? Vaya, mira, aquí te dice: suma, buscala. Aquí está, ve la 9, mira. Operación 9, punto y coma, ¿verdad? para separar. Y hoy, ¿qué te dice? Ah, deme la referencia. La referencia es esta. Y ahí está, mira. Y si yo contraigo, lo he hecho aparte. Siempre te va a dar lo mismo, mira. Mira, este y este. Entonces, la operación subtotal se puede es volátil verdad pero automáticamente las tablas ya la traen ahora en el rango de datos como te dijera en vez de la de total yo tendría que poner la función igual subtotal verdad la operación 9 dijimos que era verdad nueve punto y coma y marco el rango mira y ahora sí mira lo copio ¿ve? ya a ver lo que va a pasar si yo quiero el vendedor uno Carlos. Ah, ahí está, mira. ¿Te das cuenta? Entonces el rango de datos te obliga a trabajar más. Pues. O sea, se podrá hacer quizás todo lo de las tablas en el rango de datos, pero te obliga a trabajar más. Aquí, si no sabías cómo funcionaba la, la, la función subtotales, este, te fregaron, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, te dicen, mira, no, ya no me vas a enseñar el total. Me vas a enseñar el promedio. Ah, y acá es bien fácil, mira. En donde dice total, mejor le pones promedio. Y acá venir y solo va a elegir el promedio. Y así sucesivamente, ¿verdad? Para cada campo. En cambio, en rango de datos, tenés que digitar en la operación cuál es el promedio. Mira, borrás la 9, que era la suma, y vení y buscar el promedio que te dice aquí. Mira, el promedio cuál es. la 101 te dice que es... Va, vale, mira. Y es verdad, vamos a ver, promedio de esto, Excel te dice 555, correcto. Y esto lo va a copiar, ¿verdad? Eh, eh, pero lo que te quiero mostrar es que en el En el rango de datos, promedio de dos, mira. En el rango de datos, 605, marcalo y aquí te dice 605. Eh, tenés que saber fórmulas. En cambio, eh, si no ha llegado a aprender todavía esas fórmulas, bueno, en las tablas se, se, lo hacen por uno, pues realmente es más fácil solo venir y puchar acá y decirle, mira, yo, eh, por ejemplo, vaya, en, en todos los meses sí quiero suma, mira, suma, 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 suma. Pero en la comisión quiero un promedio. Vaya, entonces acá le tienes que poner si querés, le pones total y si no, no le pongas nada y ahí cada quien va a asumir quebra. Entonces, al ver aquí 194 de comisión, no es un total. Entonces, acá hay que poner un comentario que diga promedio, ¿verdad? Estamos. Entonces, así, así vas a hacer las operaciones con las tablas. Si ya no quieres la operación con la tabla, bien fácil. Te le das clic en la tabla, ¿verdad? Y venís, herramienta de tabla, diseño de tabla y quitas los totales. Ahí está. Y al volverlos a poner, quedan los últimos activos. Mira, push para ponerlo. En cambio, allá, en el rango de datos, si ya no querés los totales, tenés que borrar la fórmula. Vaya, y hoy te dicen que los pongas. Tenés que saber estructurar la fórmula. Y si no te acordás. Bueno, ahí ya, ya, ya es otro rollo, ¿verdad? Entonces, aquí están eh, como ustedes pueden hacer. Operaciones de tabla, ¿verdad? Eh, suma, multiplicación, resta, división. Eh, cual, las operaciones que co conocemos cotidianamente, ¿verdad? Y le podés, eh, a través de este campo, ¿verdad? puedes sacarle los cálculos aparte, mira, como te digo, ahí está, mira. Y, por ejemplo, si te dice, mire, ¿cuál es el que ha ganado mayor comisión? Bien? ¿Cuál es el que ha ganado mayor comisión? El vendedor que ha ganado mayor comisión. ¿Cómo lo haríamos acá? Bueno, está el subtotal, pero yo lo que haría era eh, venirte y hacer un orden acá, mira. Eh, ordenar. De menor a mayor o de mayor a menor. Bueno, por, por ojo, ¿verdad? 213, el vendedor 1, el que tiene la mayor comisión. Pero también, eh, si hubieras venido y hubieras activado el subtotal... Te vendía a comisión y buscas el máximo. Ahí están, 213. Vení a buscar quién es el que tiene 213 y es el vendedor 1. Ahí está. Ahora, cuando no quieres un subtotal, eh, le decís que no te muestre ninguno. ¿ves? Ahí le va dando ninguno. Porque solo voy a dejar el último puesto, ¿verdad? el de la mayor comisión. ahora en un rango de datos manejar esto eh, ya sabes verdad que tiene que ser con funciones ya la vimos que será la max estamos con estas operaciones básicas eh, sobre una tabla crear campos y hacer eh, totales con campos para totalizar con campos, hacer eh, cálculo de porcentual y cualquier cosa ¿verdad? y abajo con una fila de subtotales. ¿Está? Sí. Vaya, y de paso, ahí le, le, ustedes vieron cómo se trabaja la función subtotales, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la otra hojita. Vaya, mira, esta hojita dice quitar registro duplicado de una tabla. Vaya, para comenzar, no es tabla. Entonces supongamos que no es tabla y ya están los datos. Entonces venís y la hacemos tabla. Antes de hacer la tabla, la voy a copiar, mira. Marco el rango, control C, y lo voy a pegar por aquí, por si acaso, ¿verdad? No tenía formato ni nada, ya lo pegué. Ok, tengo acá dos listados, mira. Dos listados, no tienen, es el mismo, pero digamos que son diferentes, ¿verdad? Bueno, si yo le doy... Control asterisco, selecciono el primero, ¿verdad? Obviamente le di clic en alguna parte. Si le doy clic en el segundo y le doy control asterisco, selecciono el segundo, ¿verdad? Clic. Porque ya dijimos de que no tiene nada en su contorno. Ojo, este sí realmente no tiene nada en su. Cuando digo su contorno es esto, ¿verdad? No, no, no está pegado al otro campo, ¿verdad? Ni nada en la fila superior ni nada en la, fi en la columna inferior. Ahora, abajo, si tiene datos, pues son registros de él, ¿verdad? Entonces, así yo me puedo mover, mira, aquí se miran dos, mira, tengo dos listados, yo sé que es el mismo, pero es un ejemplo, ¿verdad? Tengo dos listados, pero como hay separación de datos a través de columnas y filas, eh, los puedo manejar independientes. Eh, si los junto, que cosa que voy a hacer ahorita, pero no... Solo para efectos, mira. Si lo junto y le doy clic en alguno de ellos dos y le doy control asterisco, selecciono todo. Ahí me meto en un problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? De que ya hablamos de las salvedades de dejar espacio, ¿verdad? Ok. Vamos a trabajar con el primero. El otro lo copié por si acaso, ¿verdad? Necesito explicar otra cosa. O dos veces el ejercicio. Ok. Vamos a convertir en tabla esto. ¿Cómo lo hacemos? Nos ubicamos encima de él y control Q. ¿Tiene encabezado? Sí. Ya es tabla. Ok. Eh, Quitar registros duplicados. Mira. ¿Cómo sabes que tiene duplicados? Bueno, como es chiquito, yo logré ver ya vendedor 1 o 2. Vaya, para saber si tiene duplicados, puedes venir y darle clic eh, acá en el filtro y... Ordenar. Si lo ordenas ascendente o, ascendente o descendente de la misma cosa va a ser. Lo que tenga dos cosas se va a poner junto, mira. ¿Verdad? Entonces, eh, uno de los dos, o sea, cuando digo uno de los dos es vendedor uno y, do, uno y uno que está dos veces, vendedor dos que está dos veces, te vas a quedar con uno de esos. Y el otro lo va a eliminar. Vaya, entonces lo que vas a hacer es... Clic en la tabla, ¿verdad? diseño de tabla y en donde dice herramientas, quitar duplicados. Vaya, ojo, en esto de duplicados quiero hacer eh, una mención. Cuando vas a quitar duplicados, el, el Excel va a considerar esto. Primero, si todo el registro, cuando digo todo el registro es que tiene eh, todos los datos en todos los campos, ¿verdad? El vendedor 1 es un registro que está en la fila, por decir algo, 4. Y vendedor 1 es una copia, pero está en la fila 5. O sea, al final estos dos son dos registros aparte, ¿verdad? Pero están duplicados. Podría ser que esté duplicado la información completamente de ellos, que en este caso sí, pero podría ser que aquí no, mira. Que le falta esto. mira, a vendedor uno del primer registro con el vendedor 1 del segundo registro, aparentemente el mismo vendedor, sí, pero la diferencia es que uno tiene el mes 1 y el otro mes, ¿no? O sea, no está duplicado al 100%. Uno tiene todos los campos y el otro le falta un campo. Entonces, en el Excel, eso sí cuenta, ¿verdad? Entonces vos cuando vas a quitar duplicados vas a tomar un campo clave en el que te va a servir eh, como directriz para quitar los duplicados. No te importan si los demás estén completos o no. Obviamente, te, si te faltara, digamos en este caso, ¿verdad? Tener vendedor 1 en la línea 4 y vendedor 1 en la línea 5. Si ustedes se debieran quedar con uno, ¿con cuál se quedaran? ¿Con la, con la línea 4 o la línea 5? con la 4 sí por qué ¿Ah, por qué la respuesta es sencilla porque ya tiene ya tiene todos los, los datos ajá correcto porque de, fíjate bien, si comenzamos a hablar de que esto lo vamos a llamar base de datos aunque el concepto nos quedamos corto pero, pero, pero digámosle así uno, uno de las eh, características o propiedades de una base de datos es que la información es confiable, íntegra y completa. Entonces, si yo comparo el, el, la línea 4 con la línea 5, ¿cuál es completa o cuál está más completa al menos? La 4. La 4, correcto, porque tiene, tiene toda la información. Primero porque ya, ya, ya esto tiene total y yo ya logré ver que todos los demás mantienen un patrón de datos completos. Entonces, aquí el que sobra y no sigue el patrón es la línea 5, ¿verdad? Vale, Entonces, pero el Excel es campeón, ¿verdad? Lo que pasa es que hay un montón de, de, de variantes en quitar duplicados. Entonces, eh, vas a venir y vas a quitar duplicados en base a un campo clave. En este caso va a ser vendedor. Porque, digamos, si fueran personas duplicadas, vos vas a quitar el, en base a esto. ¿Estamos? Lo voy a dejar con una venta, digamos. Están completamente duplicados. Bueno, para que mires que estén duplicados, voy a copiar el primero con el segundo, ¿verdad? Porque si tienen ventas diferentes, ojo, ojo, si tienen ventas diferentes, vos lo que estás viendo duplicado es el nombre del vendedor. Por ejemplo, aquí dijera Juan, y aquí dijera Juan. Fíjate bien. Y en el mes uno, Juan tiene 970, pero abajo tiene 600. Está duplicado. No. ¿Verdad? Son dos registros diferentes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque aquí te son cascaritas. Ahora, hablemos de esto. Este cuadro debe haber solamente un vendedor 1, un vendedor 2, un vendedor 3, un vendedor 4. Por ejemplo, si les pongo nombre, Juan solo debe estar una vez. Ah, entonces, si ya me están diciendo de que aquí son valores únicos. ¿Ya? ¿Se recuerda que una vez les dije que van a tener.? Eh, listados con valores duplicados, porque solo son almacenadores de datos, pero este no, este listado solo va a tener valores únicos, o sea, solo va a tener vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3, 4, 5. Ah, entonces los datos exactamente deben ser iguales. Bueno, ¿cómo los quitamos los duplicados? Clic en la tabla, diseño de tabla, y tenéis a quitar duplicados. mira Y el Excel te dice, mire, Usted va a considerar todas las columnas. Las columnas son los campos, mira. Todos los campos para que yo evalúe que realmente están duplicados todos los registros y son exactamente iguales. O va a elegir un campo de comparación para duplicación. ¿Cuál sería nuestro caso? Dejar todo marcado y que compare todo o elegir solo el campo vendedor. Porque cuando digo vendedor sería el nombre, ¿verdad? Venís entonces y te decantas por el proceso de que en base al nombre, o sea, vendedor, vas a quitar duplicados. ¿Por qué? Porque vas a quitar, de los dos vas a dejar solo uno. ¿Ok? Estamos. Entonces aquí dejas con cheque marcadito el campo que a criterio tuyo va a revisar que no hayan duplicado y de que encontrarse ese. Pues los quita y deja uno. Aceptar. Y ahí te dice, mira mira, te dice 5 se encontraron y se quitaron valores duplicados, cinco quedan valores únicos, o sea, sí, está bien duplicado y aceptar ¿está? Sí. Vale, control z fíjate lo que voy a hacer al vendedor uno, le voy a quitar dos meses quitar duplicados y le voy a decir que me considere todos los campos para la revisión y vamos a ver qué pasa y mira cuatro se quitaron y quedan seis únicos ajá es que el campo lo que veníamos hablando pero el campo de vendedor uno que le faltan dos pedazos de información dos meses es diferente al otro que tiene todos los meses y claro que es diferente o no cuál es la diferencia bueno que aquel tiene no sé cuántos campos. Aquel tiene siete campos y este tiene cinco. Esa es la diferencia. <laughs> Estos no están duplicados, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta? Entonces aquí sí, vendedor 2, 3, 4 y 5 se los quitó porque eran completamente duplicados. Pero hoy, ¿cómo quitamos este? Porque a veces necesitas hacer dos sacudidas de quitar duplicados. En la primera, digamos que se fueron los que estaban al 100% duplicados, pero en este no. Y veo, ey, ese qué pasó. Bueno. No vayas a venir y, y le das eliminar, ¿verdad? Sino que lo que vas a hacer es volver a barrer el duplicado, quitar duplicados y le decís que en base al campo, o sea, en base al campo, vendedor sería el nombre. Y hoy sí te lo tiene que quitar. Y te deja el que tiene más información. Siempre te va a dejar el que tiene más datos. ¿Ya ves? Entonces a veces es mejor. Ahora, si tenés dos campos. Que los vas a ocupar para que estén completamente llenos. Te marcas a la hora de quitar duplicados eso. Ahora veamos a la par. Esto no es tabla, ¿verdad? Pero veamos qué pasa. Como no es tabla, yo no puedo buscar tabla para quitar duplicados. Vaya, cuando tenga rango de datos y los registros son completamente iguales, pero están duplicados. Cuando tenga rango de datos, te venís a datos. Y en datos, en herramientas de datos, está quitar duplicados. Es lo mismo. ¿Verdad? Bueno, el vendedor 5, no sé por qué no me lo agarró. Bueno. Va a quitar duplicados y mira. ¿Y en base a qué? En base a nombre. Y te los quita. Bueno, este no sé por qué no lo agarró, ¿verdad? Pero, ya ves, ese es el problema del rango de datos, que ve funciona o no. Pero eh, quitar duplicados, mira. Ahora, si tenés, eh, acá voy a copiar otro, ¿verdad? Está duplicado el 5, mira. ¿Y cómo sé? Bueno, porque está a la par. Y si yo es tabla y le digo diseño estable y quitar duplicado, lo va a quitar. Pero si no quiero ir a diseño estable y le digo datos y acá quitar duplicados, también te lo va a quitar. Es, es la misma función, solo que tiene dos métodos para llegar, ¿verdad? Cuando es tabla está y cuando no es, no es tabla te vas por datos. Datos, mira, datos, herramientas de datos y quitar duplicados y elegís que en base a vendedor y te lo va a quitar. Ahí está. Entonces la herramienta de datos es bastante útil, quizá menos. En datos es la misma función. Entonces así vamos a quitar duplicados y elegís uno o dos campos para que eh, te los elimine, ¿verdad? Porque ya sabes, a veces no pueden estar duplicados completamente. ¿Estamos? Sí. ok. Eh, miren, les voy a recordar que en la plataforma, pues estamos acá, ¿verdad? Y en la plataforma necesito que para mañana se pongan al día con el laboratorio, el que hicimos, ¿verdad? Al menos tenemos que ir al laboratorio pasado. Eh, lo de esta semana. Yo ya saqué notas, hay varios que salieron malos en los primeros laboratorios y ya lo volvieron a hacer. Había alguien que había sacado 23 y 22 y 25 y hoy tienen 100, 100 y 100, como yo había pasado notas. Eh, está bien, digamos, estudiar un poquito y hacerlo, ¿verdad? Pero este, tratemos de estudiar y hacerlo solo una vez, ¿verdad? Porque tampoco no nos vamos a poner. O sea, si, si, si yo lo hago cuatro veces voy a llegar a 100. ¿ya? Entonces, esa es una. Ahora, los que ya lo hicieron, ya lo hicieron, ¿verdad? Pero uh, pongámonos al día. Mañana voy a, de, a decir con nombre y apellido quién es el que no ha hecho laboratorio o lo que le falta. Ya tengo, como tengo dos grupos, ya tengo el grupo de ustedes, pero voy a dar chance hasta ahora. O sea, entre hoy y el día de mañana que lo hagan. Mañana sí eh, voy a mencionar quién no lo ha hecho verdad porque debe ponerse al día si se puso al día no hay problema verdad entonces una ah, pregunta bien. una pregunta pero vaya si sí hay varios laboratorios pero al final dice que hay un examen final verdad el, el, ese también hasta ahí Ajá. también todo es que es que vaya el curso termina el viernes con esa clase inmediatamente ah, okay. inmediatamente nosotros y vamos a ver Aquí, mira. Aquí están las notas. Ahorita. ¿No están viendo la pantalla o sí? No, no la vemos. Vale, Ay, ok. Para. La voy a poner. Sin aludir a nadie, ¿verdad? Solo, solo para que se vea. Aquí está, mira. Aquí está la nota. ¿ve? La nota y aquí está el 1, 2, 3, 4. OK. Y hay un final. Entonces, este te va dando promedios. Pero eh, bueno, aquí hay, hay unos que ya los hicieron todos. Lo ideal es hacerlos todos, ¿verdad? Como te digo, el viernes que terminamos, deberíamos de dejar un poco de tiempo en la clase para hacerlo. Pero supongamos que no salimos con el tema, porque realmente a veces la hora no alcanza, eh, tenés que hacerlo el día siguiente. Porque yo entrego notas el lunes. Va, vale, terminamos el viernes. ¿Cuándo es viernes? Este viernes, ¿verdad? Viernes 25, yo entrego notas el 28, primera hora. Entonces, si no lo hiciste, yo eh, voy a entregar la nota eh, con la última prueba que no lo hiciste. Y de ahí para allá eh, te, van a, te van a llamar los de inglés corporativo, la empresa, a ver qué pasó. Y va a haber un momento en que se cerró el grupo, pues. O sea, si no lo hiciste, no lo hiciste. Y si por ese que no hiciste, no llegaste al 8, entonces no te van a dar el diploma. Entonces, eh, a esta altura, yo veo yo que hay unos que ya pasaron, mira. Entonces sí, realmente no es de complicarse. ¿verdad? Bueno, voy a pasar a asistencia. Me contestan eh, presente el que el que esté. ¿Ven en la pantalla que dice asistencia? Sí. Vale, okay. sí. Me dicen presente el que el que esté, por favor, ahí. Bueno, veamos. Ana Patricia Linares. Presente. Muy bien. Ana Isabel Ramírez de Alemán. Presente. Ana María Salazar de Hernández. Presente. Brenda Margarita Lugan. Presente. Diego Enrique Rendero Linares. Presente. Elvin Ernesto Pérez Hernández. Presente. Fátima Julieta García Soriano. Presente. Franklin Giovanni Rambo Beltrán. Gerson Hernán, Hernán Martínez Morales. Presente. Okay. Jonathan Mauricio Blanco Amaya. Presente. José Gilberto Arevalo Mendoza. Presente. José Luis Calles Crisontomo. Presente. José Isaac Ayala Hernández. Presente. Y Juan Iván Martínez González. Julissa Michelle Ponce García. Katia la Cruz Aguilar. Presente. Muy bien, Marcia Rebeca Sánchez Cazún. Presente. Marisa Verónica Magaña Hernández. Barixa Yolanda Ortiz Lina Alanes. Presente. Mauricio Ergardo Soriano Ramírez. Belvin Edgardo López Vázquez. Presente. Natalie Gabriel Hernández Tomasino. Presente. Nelly Amina Morales de Boquín. Presente. Noé de Jesús Rivas Orellana. Presente. Sandra Patricia Ordóñez Cornejo. Sonia Licet Cibrián Morales. Presente. Bueno, eh, repasen, vean los videos, ahí también hay un video de apoyo del señor con gorbata, ¿verdad? Así le hemos titulado y eh, repasen el manual también, ¿verdad? En el manual está aquí, miren, desde la página 87 en adelante. Es lo que hemos visto y llenen el ejercicio que les mandé ahora ¿verdad? para que... Lo practiquen. Bueno, sería por el momento todo. Feliz noche. Sería hasta mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.